Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes desde la Gobernación de Norte de Santander para informarle las actividades realizadas por el señor gobernador William Villamizar Laguado junto a su equipo de trabajo. Bienvenidos a Norte para Todos. La secretaria de Gobierno de Norte de Santander, Margarita Silva, asistió en Ocaña a la inauguración de la nueva sede de la Defensoría del Pueblo para esa región del país. Con la inauguración de la sede de la Defensoría del Pueblo, los habitantes de Ocaña cuentan con un espacio en donde pueden ser escuchados, en donde se garantice la protección de los derechos humanos. La gestión fue realizada por el Defensor Nacional del Pueblo, Volmar Pérez. El compromiso de poner en funcionamiento una oficina regional con el encargo y el propósito de fortalecer nuestra presencia institucional, dada la distancia que hay entre los municipios que conforman la provincia de Ocaña y la ciudad de Cúcuta. De suerte entonces que hoy hemos venido a honrar este compromiso que asumimos en su momento, a honrar la palabra empeñada, y felizmente hoy inauguramos la sede de nuestra oficina regional, que tendrá como jurisdicción los municipios que hacen parte de la subregión del Catatumbo, los municipios que conforman la provincia de Ocaña, y del mismo modo el municipio de Río de Oro y de González en el departamento del Cesar. Para nosotros esta es una extraordinaria noticia porque encontramos en la Defensoría del Pueblo la presencia viva del Estado, pero además de eso las herramientas fundamentales para la garantía de los derechos humanos, para la garantía del derecho internacional humanitario y sobre todo una gran oportunidad para que hagan presencia en la región las agencias de cooperación, el sistema de Naciones Unidas y por supuesto pues también todos los programas de la Defensoría del Pueblo a través del sistema de alertas tempranas, a través de los informes, a través de la Defensoría Pública. La inauguración contó con la presentación de los niños vallenatos del Turco Gil, quienes han representado a Colombia en varios eventos internacionales. La secretaria de Gobierno Margarita Silva hizo presencia por la Gobernación de Norte de Santander. La Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente del departamento desarrolló durante 2 días un taller de capacitación sobre titulación de bienes fiscales a cargo de Carlos Mario Betancur, director del Programa Nacional de Titulación del Ministerio de Ambiente y Vivienda de Desarrollo Territorial. Carlos Mario Betancur, director del Programa Nacional de Titulación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, anunció que inicialmente se trabajará con 9 municipios de Norte de Santander que cuentan con la documentación obligatoria para el proceso de titulación de predios. Pero en esencia lo que queremos es brindarle un acompañamiento inicial a los municipios, brindarles un, digamos, por lo menos una instrucción básica sobre cuáles son sus obligaciones, cuáles son los beneficios que les brindan los programas nacionales de titulación y cuáles son las alternativas que ellos tienen, digamos, para legalizar y sanear el tema inmobiliario en cada uno de los municipios. Esto pues, digamos, con el fin de que logremos al finalizar este año entregar cerca de 2.000, 2.500 títulos de propiedad, que aunados al trabajo que ya venimos haciendo con el municipio de Cúcuta y con otros 2 municipios del departamento de Norte, pues estaríamos llegando a cerca de unos 8.000, 9.000 títulos de propiedad en programas de titulación. Las titulaciones son el mecanismo por el cual el gobierno nacional faculta a las entidades públicas para transferir los predios de su propiedad ubicados en el perímetro urbano a las familias de escasos recursos que lo han ocupado de manera ilegal antes del 30 de noviembre de 2001. Pues en este momento, digamos, nosotros estamos trabajando con, digamos, vamos a trabajar con Teorama, con el Carmen, con Arboleda, Villa del Rosario, El Tarra, Ocaña y Pamplona, digamos, y Convención en esta primera sesión. Esperamos que después de mitad de año podamos vincular al Zulia, podamos vincular Ábrego, Sardinata, Puerto Santander, que son municipios que todavía no nos han entregado documentación completa, están pendientes de entregar algunos documentos que soporten el contrato interadministrativo que firmarían con el Ministerio y con el cual ellos, digamos, tienen los beneficios de este acompañamiento, esta capacitación, adicional al acompañamiento económico que les está brindando el Ministerio para que puedan adelantar sus programas de titulación. El taller que organizó la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente en el Club Comercio de Cúcuta contó con la presencia de los secretarios de Planeación y Jurídicos de los diferentes municipios del departamento. Thank you.
De esta manera llegamos al final de Un Norte para Todos en el día de hoy. Recuerden visitar nuestra página en internet www.nortedesantander.gov.co. Tengan todos ustedes un excelente fin de semana.